Buenos días, yo soy Carlos Villela, soy parte de INEC Médica y hoy venimos a presentarles este video de usuario para que lo puedan ver sobre la torre de la laparoscopía. Comenzando desde arriba, tenemos lo que es el soporte para líquidos de infusión, luego tenemos el soporte para el monitor, también tenemos el soporte para el cabezal de cámara y además contamos con el soporte para el cilindro de aluminio para CO2. Tenemos el soporte para el teclado de grado médico. El carrito cuenta con 4 bandejas que cada una soporta hasta 110 libras. En ellas vamos a encontrar lo que es el insuflador, la cámara de video, la fuente de luz y abajo tenemos la UPS. También tenemos lo que es la gaveta donde nosotros podemos guardar nuestros insumos que vamos a utilizar durante la cirugía o podemos guardar nuestras herramientas que nos van a servir para trabajar con el carrito. Y ya finalmente tenemos 4 ruedas individuales, cada una cuenta con su freno que usted puede accionar con el pie al presionarlo hacia arriba o hacia abajo. Ahora tenemos lo que es el monitor de grado médico de la marca FCN. Tiene 26 pulgadas en diagonal. Lo vamos a encender con su botón de poder. Tocamos el primer botón de aquí, que es el del menú. Aquí vamos a poder ajustar diferentes parámetros como lo son la luminosidad, el contraste y la retroiluminación. Para poder desplazarnos en el monitor vamos a utilizar los botones de arriba y hacia abajo y el de menos y más. En la configuración nosotros podemos cambiar parámetros como lo es el idioma. Ahorita ya está definido en el español. También podemos cambiar el color del que podemos ver nosotros en la pantalla. La posición que vamos a ver nosotros de la imagen que deseamos ver dentro de la pantalla. Además de eso, nosotros podemos modificar de dónde nosotros estamos teniendo nuestra imagen. Tenemos varias entradas de video. Nosotros vamos a utilizar preferiblemente la DVI, que es la imagen de más alta resolución. Tenemos 2 entradas DVI, también tenemos una SDI. Ese monitor se puede rotar hacia la izquierda y hacia la derecha y además lo podemos rotar de arriba hacia abajo, dependiendo de la inclinación que desee el médico cirujano al ajustar una pequeña llave Allen aquí atrás. Acá podemos ver la parte posterior del monitor y retiramos lo que es esta tapadera. Únicamente tenemos la fuente de poder y la señal DVI-1. Además de eso, tenemos salidas de video que estas nos servirán si nosotros deseamos conectar otro monitor, por ejemplo. Procedemos con lo que es el insuflador. Ustedes van a adquirir el modelo Flow 45S. Eso significa que el máximo flujo que van a tener para poder insuflar es de 45 litros por minuto. Explicando el equipo de izquierda a derecha, pues primero tenemos lo que es este protector que recomendamos que esté enfrente del equipo cuando no lo estén utilizando para evitar que entre el polvo o algún agente que pueda contaminar el equipo por dentro. Al momento de comenzar a utilizar el insuflador, vamos a comenzar conectando primero la resistencia o el calefactor. La manera en la que conectamos la resistencia es que tenemos aquí este punto rojo que debe coincidir con el punto rojo que está aquí en esta entrada. Con mucho cuidado, sin rotar el cable, ya que si rotamos el cable vamos a dañar los pins que están por dentro. Luego de conectar lo que es la resistencia o calefactor, vamos a conectar el filtro hidrofóbico. No hay manera de que se conecte de manera equivocada. Y por último vamos a conectar lo que es el tubo, que ya sería el circuito que iría hacia los trócares, por donde se insufla lo que ya es el CO2. La manera en la que conectamos o adaptamos el tubo y el calefactor es que podemos ver aquí esta flecha. Entonces vamos a introducir el tubo en ese mismo sentido y vamos a hacer un pequeño empujón y ya de esta manera nos queda firme y seguro. Y podemos conectar ya lo que vendría siendo nuestros instrumentos, puede ser la aguja de Verés o un trocar. En este caso vamos a utilizar la aguja de Verés. Solamente la acoplamos, la enroscamos y listo.
Ahora podemos proceder a encender el equipo con el botón aquí de fuente de poder. El equipo cuando se enciende hace sus pruebas de verificación para ver que todo esté en orden. Si acaso algo anda mal, el equipo nos lo va a reportar con su respectivo error. También en este proceso ya las tuberías y las válvulas del equipo se llenan con lo que es el gas de dióxido de carbono. Se recomienda que cuando vayamos a un procedimiento quirúrgico se encienda el equipo unos 10 minutos antes, ya que aquí es donde se hacen todas las pruebas de verificación del equipo, en la cual si acaso algo anda mal se nos va a registrar el error en las pantallas que tenemos aquí enfrente. Recordemos que si es el primer procedimiento del día, debemos purgar lo que es el tubo por el cual se va a conducir el CO2, ya que aquí tenemos aire y eso no puede ser introducido en la cavidad abdominal del paciente. Para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es que ponemos el equipo en la función de aguja o trocar, eso da igual, seteamos el flujo y comenzamos la insuflación. La cantidad que debe ser infundida es de 500 mililitros. Una vez llegamos a los 500 mililitros, pues ya podemos comenzar a conectar lo que sería la aguja de Verés. Antes de que vayamos a conectar el instrumento con lo que ya sería la cavidad del paciente, debemos hacer el reseteo con este botón de aquí. Y ahora sí estamos listos para comenzar. Comenzando por aquí tenemos lo que es el display, donde vamos a ver lo que es el volumen. Como les mencioné anteriormente, el único botón que tenemos aquí es el del reseteo, que nos va a servir cuando hagamos la purga. Después tenemos lo que es el display de la presión, que está expresada en milímetros de mercurio. Aquí tenemos, comenzando por arriba, estos indicadores que son LEDs. Tenemos de color amarillo o anaranjado, tenemos color verde y color rojo, que nos van a indicar lo que es una presión negativa. Los colores anaranjados, el color verde nos va a indicar que la presión es la adecuada que nosotros hemos prefijado, y un color rojo nos va a indicar lo que es una sobrepresión. Con el botón de menos y más nosotros seleccionamos lo que es la presión que nosotros queremos trabajar en este procedimiento. Lo usual es tener valores entre 12 y 14 milímetros de mercurio. Sin embargo, el equipo puede llegar hasta 30 milímetros de mercurio. Eso sí, cuando nosotros lleguemos a lo que son los 20 milímetros de mercurio, el equipo nos va a dar este parpadeo, que significa una advertencia, que quizás estamos utilizando una presión muy alta que puede conducir a complicaciones durante el procedimiento. Nosotros lo dejaremos en 14 milímetros de mercurio y procederemos con lo que ya es el flujo, que está expresado en litros por minuto. El flujo, como les mencioné antes, depende mucho del instrumento que estamos utilizando. Si estamos utilizando la aguja de Verés, el flujo va a ser limitado de entre 1 litro por minuto y 5 litros por minuto. En caso que nosotros estemos utilizando el instrumento del trocar, vamos a poder seleccionar parámetros entre 1 litro por minuto y 45 litros por minuto. Eso depende mucho del cirujano que esté llevando a cabo el procedimiento y queda a su discreción. Una vez nosotros ya tenemos seleccionado la aguja o el trocar y la presión, podemos comenzar con la insuflación con este botón de comenzar. Una vez nosotros hemos prefijado nuestros valores de presión y de flujo, pues podemos comenzar lo que ya es la preinsuflación al conectar nuestra aguja de Verés. La única manera y lo único que se tiene que hacer es conectar el instrumento y girarlo hacia la izquierda. Ahora sí podemos comenzar con el botón de comenzar. Vamos a poder ver cómo se está en tiempo real viendo lo que es el volumen, la presión y el flujo. Si somos obradores, vamos a poder ver que el flujo se va alterando a pesar de que nosotros lo hemos prefijado en 5 litros por minuto, y esto se debe a que el equipo insufla, luego se detiene y mide la presión que está en la cavidad, luego vuelve a comenzar la insuflación y así está variando entre encendido y apagado para poder tener un control sobre lo que es la presión en la cavidad abdominal.
Una vez tenemos lo que es la preinsuflación completada, vamos a cambiar de instrumento de aguja de Verez a trocar. De igual manera, solo lo conectamos y lo giramos hacia la izquierda. Y podemos seguir con nuestro procedimiento al cambiar acá. Ya podemos ver que el flujo aumentó de 5 a 45 litros por minuto. Y podemos continuar con nuestro procedimiento quirúrgico. Una vez terminamos nuestro procedimiento, pues comenzamos ya a desconectar lo que es el equipo. La manera en la que desensamblamos lo que es la resistencia con su intercambiador de calor y el tubo es simplemente deslizándolo hacia afuera, de la misma manera en la que lo conectamos. El tubo también solamente tenemos que retirarlo. El filtro hidrofóbico lo retiramos y lo desechamos, ya que es de uso único. Y con mucho cuidado volvemos a retirar el calefactor. Solamente es de sacarlo de esta forma, sin doblarlo, sin torcerlo. Y si este es nuestro último procedimiento del día, debemos hacer lo que es la purga del equipo. Esto lo hacemos ya que si nosotros dejamos el gas a esta presión tan alta dentro del equipo, podemos ir dañando lo que son nuestras válvulas. Y para hacerlo, la única cosa que debemos hacer es, primero, cerrar la válvula del cilindro de CO2. Una vez la tenemos cerrada, ponemos nuestro instrumento, nuestro insuflador con el instrumento del trocar y comenzamos. Esta alarma ya nos indicó que no hay ningún gas a alta presión dentro de nuestro insuflador y podemos ya apagar nuestro equipo presionando el botón por 3 segundos. En la parte posterior del equipo tenemos lo que es este switch donde vamos a tenerlo encendido o apagado. También tenemos nuestro portador de fusibles. También tenemos el conector a la alimentación del equipo y tenemos lo que ya sería la válvula de CO2, que como podemos ver tiene o soporta hasta 80 bares. Ahora nosotros tenemos lo que es la cámara de video 3100 HD. Esta cámara es muy importante que antes de encenderla pues tengamos conectado lo que es el cabezal de la cámara. Y tenemos también lo que es el endocoupler. La manera en la que se acoplan estas dos es que lo ponemos así en esta posición vertical, con mucho cuidado de no poner los dedos en lo que es ya este lente, ya que vamos a ver la imagen de una manera borrosa por la grasa que tenemos en nuestros dedos. No es necesario socarlo mucho, ya que podemos dañar el equipo. Y podemos explicar un poco lo que es el endocoupler, que tiene dos anillos. El anillo superior es para hacer un acercamiento, un tipo de zoom mecánico, que vamos a posicionar unos 2 a 5 centímetros de nuestro objetivo, que en este caso sería el tejido o el órgano del paciente. Y una vez ya lo tenemos a esa distancia, podemos hacer lo que es el ajuste de la nitidez de la imagen, que lo vamos a hacer con este anillo azul. Ya cuando lo tenemos prefijado, no es necesario seguir modificando este anillo azul, ya que el cabezal de la cámara y el endocoupler lo harán de manera automática para facilitarle la experiencia al usuario. Como podemos ver, el cabezal de la cámara cuenta con 3 botones. Cada uno de estos botones se puede configurar con 2 funciones. Esto se hace por medio de un toque corto y un toque largo. La manera en la que estos botones están prefijados es que este es el botón número 1, este es el botón número 2 y este es el botón número 3. Cuando nosotros no estemos utilizando el cabezal de la cámara,
y lo querramos poner en una posición segura, tenemos lo que es el soporte del cabezal de la cámara. La manera en la que se acopla es que nosotros venimos y presionamos este pin y siempre sujetando el cabezal de la cámara lo colocamos en su soporte, hacemos un poco de presión y este pin lo terminamos de empujar para que ya quede bien seguro el cabezal de la cámara en su soporte. De la misma manera tenemos este pequeño tornillo que es un sistema de seguridad adicional que lo que hace es brindarnos otro nivel de protección al cabezal de la cámara para que este no se vaya a caer y no se vaya a dañar. Solamente es de ajustarlo y cuando nosotros deseamos retirar el cabezal de la cámara de su soporte debemos desajustar el tornillo y nuevamente presionar este pin para poder removerlo. Nuevamente recordamos que antes de encender lo que es la cámara de video debemos conectar el cabezal de la cámara y la manera en la que lo vamos a hacer es que vamos a remover este pequeño protector por medio de la rosca y vamos a introducirlo dentro de esta cavidad siempre asegurándonos que el punto rojo vaya colocado de acuerdo con el indicador que tenemos acá. Al igual que el calefactor del insuflador, no debemos rotar lo que es este pequeño conector, ya que vamos a dañar los pines internos y vamos a arruinar lo que es el cabezal de la cámara. Ahora podemos conectar lo que es la óptica. La manera en la que vamos a conectar la óptica, ya sea de 5 o de 10 milímetros, de 0 o de 30 grados, es que vamos a presionar, al igual que hicimos con el soporte, este pin y vamos a colocar la óptica retirando el pin y asegurándolo hacia la izquierda. Una vez que ya tenemos el cabezal de la cámara con la óptica, podemos conectar lo que viene siendo el cable de la fibra óptica de la fuente de luz y cuando ya lo tenemos seguro, podemos encender el equipo. Cuando tenemos encendido el equipo y nosotros deseamos registrar o capturar imágenes o videos del procedimiento que vamos a hacer, vamos a conectar esta USB. Y cuando ya tenemos la USB conectada, vamos a poder ver y apreciar en el monitor cómo ya la detectó el equipo. Y podemos hacer, por ejemplo, el zoom mecánico del cual habíamos hablado y el ajuste de la nitidez de la imagen. Una vez que nosotros tenemos conectado ya el cabezal de la cámara con la óptica y la fuente de luz, debemos proceder a hacer el balance de blancos con una pequeña gasa blanca. Solo la tenemos que colocar enfrente de nuestra óptica y presionar el botón de balance de blancos, que es este de aquí, que dice WB, por sus siglas en inglés, White Balance. De igual manera podemos ver las letras en el monitor y vamos a obtener ese sonido que nos indica que el balance de blancos ha sido completado. En caso de que el balance de blancos haya fallado, vamos a tener el mismo, un sonido diferente y la que nos va a indicar en el monitor que lo hemos hecho de una manera errónea y que hay que volverlo a hacer. De igual manera, podemos explicar lo que son ya los botones de la cámara. Por aquí tenemos el botón de registrar el video. Para hacer un video podemos hacerlo presionando. Vamos a poder apreciar en el monitor las letras RS que me indican que ya estoy grabando mi procedimiento. Y para detener el procedimiento solamente presionamos de nuevo este botón. De igual manera tenemos este botón que dice Boost, que es un aumento en el brillo de la imagen. Solamente para activarlo debemos presionarlo y ya nos va a indicar con la letra B que el aumento del brillo de la imagen ha sido realizado en caso que el usuario así lo desee. Y para poder desactivar este aumento solamente presionamos el botón de nuevo. Y por último tenemos el botón de usuario
El equipo nos permite configurar tres usuarios distintos, ya que es preferible que cada cirujano o cada usuario tenga su configuración diferente, porque no todas las personas vemos los colores de la misma manera, y eso lo podemos ajustar en nuestro menú de la cámara. Y de la misma manera hacemos lo que ya son las capturas de la fotografía con esta con este botón de la cámara. Ahí nosotros escuchamos que ya ha sido tomada y podemos proceder a explicar lo que ya es el menú. En el menú nosotros podemos desplazarnos con todos los botones de arriba, abajo, izquierda y derecha y el mismo botón de en medio. Vamos a poder cambiar parámetros como el idioma, la iluminación, el color, el detalle, la salida de video, el área que nosotros deseamos y entre otras opciones y configuraciones. Una de las configuraciones que a nosotros más nos puede interesar es la del área. Depende mucho de la óptica que vamos a utilizar. Si es una óptica de 10 milímetros, pues podemos ver la imagen completamente. Si utilizamos una de 5 milímetros, pues podemos reducir la imagen al círculo. Y si estamos utilizando ópticas mucho más pequeñas, pues podemos utilizar la del círculo menor. Esta pues va a quedar configurada en el usuario que hemos preseleccionado. Y por último, en esta opción, podemos configurar los botones del cabezal de la cámara. Como podemos ver aquí, en la tecla 1, corta, tenemos configurado lo que es la foto. En la tecla 1 largo no tenemos nada configurado aún. En la tecla 2 corto tenemos el zoom más, que no es necesario poner un zoom menos, ya que vamos a ir desplazándonos entre 1.5, 2, 2.5 y luego vamos a regresar al valor de 1. Y también en la tecla 2 largo no tenemos nada seleccionado. En la tecla 3 corto tenemos ya lo que es la película o el video. Y en la tecla 3 largo no tenemos nada. Una vez terminamos nuestro procedimiento, podemos apagar el equipo nuevamente presionando por 3 segundos el botón de energizado y podemos comenzar a retirar los componentes. Primero debemos retirar lo que es la óptica, el cable de fibra óptica, y retiramos ya nuestra óptica, que en este caso es de 10 milímetros 0 grados, presionando este pin y removiéndola. Ahora, para retirar nuestro cabezal de cámara, tenemos que hacerlo de la misma manera en la que lo conectamos, que es haciendo un poco de presión hacia afuera sin torcer el cable para no dañar los pines internos. Y por último, debemos cubrirlo con su protector y lo enroscamos, ya que esto nos va a servir al momento de realizar lo que es la limpieza y desinfección y esterilización del equipo, que nosotros sugerimos que se haga con los métodos de Sterat y Steris, ya que son los únicos que están validados por nuestro proveedor Tecno. Una de las alternativas que nosotros recomendamos para no estar exponiendo a la esterilización el cabezal de la cámara con el endocoupler es utilizar fundas de uso único que serán utilizadas en cada uno de los procedimientos que se pueden adquirir con nosotros también. De esta manera, pues evitamos estar sometiendo a un estrés el cabezal de la cámara, promoviendo y alargando su vida útil. En la parte posterior de nuestra cámara tenemos nuevamente nuestro switch de encendido, nuestro portafusibles, el conector a la fuente AC. Tenemos también nuestra USB, que es aquí donde se conecta el teclado de grado médico. Nuestra salida HDMI, también tenemos nuestros conectores de jack de 3.5 milímetros que pueden servir para conectar equipos periféricos como es la impresora. Una salida S video, este video que se conecta entre lo que es la cámara y la fuente de luz, que nos va a servir para que nosotros podamos ver más adelante la función de aumento de brillo automático. Y esta SDI. De la misma manera tenemos el conector RGB GPBR y la salida de servicio que va a ser utilizada en caso que se necesite hacer un mantenimiento
al equipo. Por acá abajo tenemos lo que es nuestra fuente de luz Light LED 3000. Para poder utilizarla debemos conectar lo que es nuestro cable de fibra óptica y siempre debemos asegurarnos que vamos a estar utilizando nuestros adaptadores, ya que si no utilizamos nuestros adaptadores podemos dañar lo que es nuestro equipo internamente y eso incurriría en muchos gastos para la institución. Solamente es de introducirlo y enroscarlo. Este es el que va conectado directamente a la fuente de luz. Y por acá tenemos el que va conectado a la óptica. El de la fuente de luz solamente se debe introducir. Hacemos un poco de presión sin tener miedo a romperlo. Y ahora sí podemos modificar lo que es nuestra intensidad, que va desde el 0 al 100% con estos botones del menos y el más. También tenemos la opción de utilizar el modo o cambiar el modo entre manual y automático. Para hacer esto debemos conectar nuestra óptica. Aquí ahora lo tenemos en el modo manual, donde yo puedo modificarlo con el botón menos y más. Y para poder utilizar el modo automático, solamente presionamos este botón y la cámara automáticamente va a detectar la intensidad lumínica que necesita. Como ustedes pueden ver, se está haciendo de manera automática sin que yo presione ningún botón, dependiendo de la luminosidad que se necesite dentro de la cavidad abdominal. Cuando nosotros deseamos apagar lo que es nuestra fuente de luz, debemos presionar el botón por 3 segundos y asegurarnos que no apagamos el equipo mientras se está enfriando. Para desconectar el cable de fibra óptica solamente debemos alarlo un poco y para mandarlo a su ciclo de esterilización, que va a ser, como ustedes pueden ver aquí, a 134 grados Celsius por 5 minutos. Se recomienda también desconectar los adaptadores y ahora sí podemos mandarlo a sus procesos de limpieza y desinfección y esterilización, que de igual manera recomendamos que se lea profundamente el manual de usuario de cada uno de estos componentes para poder hacer el procedimiento adecuado y podamos tener una esterilización efectiva. En la parte posterior del equipo nuevamente tenemos nuestro switch para encender y apagar el equipo. Tenemos nuestro portafusibles, el conector a nuestra fuente AC, el cable BNC, que es el que les mencioné también en la cámara, que es por medio de este cable que se hace el ajuste automático de la luminosidad, y nuestro espacio para darle el servicio al equipo. Por último tenemos nuestra fuente de poder ininterrumpido. Esta UPS pues tiene la función de regular lo que es los picos de voltaje que se están obteniendo desde el tomacorriente. La manera en la que lo encendemos es que presionamos el botón izquierdo por 3 segundos. Ustedes van a poder apreciar cómo ahora me suministra los 120 voltios que yo necesito. De igual manera podemos ver en la pantalla dos barras distintas. La primera es la de la carga, que me indica que está un 25, 50, 75 y 100% la capacidad del equipo. Y la segunda es el estado de la batería, que de igual manera va de 25, 50, 75 y 100% la batería cargada. Por último, para apagar la UPS, solamente debemos presionar el botón derecho por 3 segundos y listo. Eso es todo sobre la manipulación de la UPS. En la parte posterior, pues vamos a poder apreciar esta regleta, que si son observadores van a poder ver que es de la nomenclatura alemana Schuco. Esto significa que solo vamos a poder conectar equipos con este mismo adaptador,
No obstante, eso no es de qué preocuparse, ya que de esta misma regleta sale este cable, que ya es de la misma que utilizamos en nuestro país, que va conectado directamente a la UPS, y la UPS va conectado al tomacorriente. Aquí mismo ustedes pueden conectar otros equipos que van a utilizar en el quirófano. No obstante, tienen que tener el cuidado que esta UPS solamente es de 1500 voltios amperios. Para poder conectar el insuflador a través de la manguera a nuestro cilindro de CO2, debemos utilizar primeramente este adaptador CGA 320. Y procederemos a conectar la manguera que va hacia el insuflador. También debemos asegurarnos que tenga su empaque. Vamos a ajustarla un poco con la llave. Suficiente. Y procedemos a conectar la misma manguera hacia el insuflador, tratando de que quede lo más recta posible para evitar un estrés innecesario. Una vez lo tenemos conectado, solamente lo abrimos y el insuflador está listo para poder ser utilizado en un procedimiento. Cuando nosotros hemos consumido las 20 libras de CO2 que provee nuestro cilindro y deseamos cambiarlo por otro cilindro, debemos asegurarnos primero que esté cerrado nuestro cilindro de CO2. Una vez nos aseguramos que esté cerrado, vamos a proceder a remover lo que es nuestra manguera. Desajustamos con nuestra herramienta, la desenroscamos. Y de igual manera tenemos que remover nuestro adaptador. Debemos remover el cilindro, que lo vamos a hacer al liberarlo con esta faja de aquí. Quitamos nuestra faja y nos llevamos el cilindro. Nuevamente, para poder colocar el cilindro nuevo, lo posicionamos en una dirección que no vaya a estorbar esta manguera con el soporte del cilindro mismo, y lo aseguramos por medio de su faja para que en caso de un golpe o movimiento no se vaya a caer nuestro cilindro provocando un accidente en el quirófano. Lo socamos un poco y listo. Cabe mencionar que si nosotros tenemos un cilindro mucho más grande o más pequeño, se puede modificar la altura de este soporte al utilizar llaves Allen para poder cambiar la altura de estos rieles. Ahora vamos a continuar con nuestro set de instrumental quirúrgico que vienen con su torre de laparoscopía. Vamos a poder apreciar lo que son los trocares, que vienen desde 5 hasta 13 milímetros. También tenemos lo que son este contenedor para esterilización de los instrumentos. También tenemos nuestras ópticas de 5 o 10 milímetros que tienen de 0 a 30 grados de inclinación. Tenemos lo que son nuestras pinzas monopolares, las pinzas bipolares, las aplicadoras de clips, el bajanudos, el separador de órganos y el portagujas. Más adelante les vamos a explicar cada una de estos instrumentos y cómo los desarmamos y los volvemos a armar para que puedan ser esterilizados de una manera correcta. Comenzamos con la aguja de Verez. Esta es de 150 milímetros de largo y 2 milímetros de diámetro. La que tenemos desarmada es de 120 milímetros de largo con 2 milímetros de diámetro también. Está compuesta por la parte principal. Está compuesta por esta, que ya sería la aguja como tal. Hay que tener mucho cuidado de no perder lo que es el resorte. Para encajarla solamente la introducimos y enroscamos. Ahora tenemos que ensamblar lo que es el grifo. Por el agujero que vemos más protuberante, vamos a meter esta parte de acá. Lo vamos a mantener presionado para poder enroscar la última pieza.
Y ahí tenemos las dos agujas de Bérez. Ahora continuamos con lo que serían los trocares. Como pueden ver, tenemos trocares de 5.5, de 11 y de 13 milímetros de diámetro. Cada trocar viene con lo que es su vaina, su cuerpo y la punta, que en este caso, como pueden ver, es piramidal. Ahora procederemos a armar uno de los trocares de 5.5 milímetros de diámetro. Cabe mencionar que todos los trocares tienen las mismas piezas, solo lo único que cambia son las dimensiones de las mismas. La manera en la que introducimos la punta del trocar es que tenemos que empujar esta pequeña palanca para que de esta manera no vayamos a perder lo que es el filo de la punta cada vez que lo estemos introduciendo, siempre asegurándonos que la punta o el utensilio, el instrumento que estamos utilizando, es el adecuado y cabe dentro de nuestro trocar, así no lo dañamos. Vamos a continuar con lo que son las ópticas. Tenemos ópticas con ángulos de visión de 0 grados y ángulos de visión de 30 grados. Ustedes las van a poder diferenciar porque las de 0 grados, como esta, está indicada por un color verde. Además de eso, aquí podemos ver que dice 0 grados. Por otro lado, las de 30 grados están indicadas con un color rojo y también dice 30 grados. Siempre debemos conectar los adaptadores, que son de distintas marcas comerciales. El que más nos interesa a nosotros es el último que coloqué, ya que este es el de Tecno. Siempre recordando de conectar el adaptador al cable de la fibra óptica, porque si no, no podremos conectar la óptica que deseamos utilizar. Ahora procederemos con nuestras pinzas. Tenemos 4 de 5 milímetros y una de 10 milímetros. Esta de aquí es la tijera Metzenbaum de doble articulación, como ustedes van a poder ver. Luego tenemos la pinza de disección Maryland de doble articulación. Tenemos nuestra pinza de agarre con cremallera Johan. Esta solo es de una articulación o una mandíbula. Tenemos la pinza de doble articulación EndoClinch, también con cremallera. Y por último, la pinza de agarre de una sola articulación. Ahora procederemos a desarmar una de nuestras pinzas o tijeras, que por cierto también son monopolares. La manera en la que lo hacemos para todas nuestras piezas es que debemos abrirle el mango. Y con el mango abierto vamos a desenroscar la vaina. Ahora ustedes van a poder ver este pequeño como pelotita que se debe levantar para poder separar el mango de la vaina. Y antes de proceder tenemos que cerrar lo que es la articulación. Con la articulación cerrada, nosotros la vamos a sostener de aquí, no de la articulación como tal, ya que podemos dañar el utensilio, y comenzamos a desenroscar. Y de esta forma nosotros ya tenemos nuestra herramienta desarmada en sus tres partes para su limpieza y desinfección. Y luego, cuando la vayamos a esterilizar, hacemos el mismo procedimiento con la delicadeza de no dejarla completamente cerrada. Siempre tenemos que dejarle que tenga un espacio para que al momento de la esterilización a alta temperatura
el metal y la pieza se pueda expandir y contraer, y así no vamos a dañar nuestra pieza. Para volverla a introducir tenemos que nuevamente abrir y encajamos. De igual manera aquí no la cerramos completamente. Y hacemos lo mismo con nuestras otras piezas. Tenemos que probar que nuestra pieza funcione correctamente. Y una vez nos aseguramos de eso, estamos listos para continuar. Si ustedes lo desean, pueden trabajar con un cable monopolar para trabajar con equipos de electrocirugía. Ahora procederemos con nuestros instrumentos bipolares. Aquí tenemos una pinza Maryland, doble articulación, y una tijera Metzenbaum. Para poder desarmar esta pieza, tenemos que buscar estos dos pines y los vamos a presionar al mismo tiempo. La removemos, sosteniéndola desde aquí. Y ahora tenemos nuestra pieza separada en sus tres partes. Volverla a ensamblar. Solo la introducimos. De nuevo no la tenemos que ajustar completamente. La misma posición en la cual lo desensamblamos. Presionamos ambos pines. Y una vez ya lo tenemos ahí, abrimos y escuchamos el clic. Y nuevamente debemos verificar que nuestra pieza esté funcionando correctamente. Cabe mencionar que este es un cable bipolar, que la manera en la que se introduce es que debemos buscar que encaje correctamente. Y listo. Para retirarlo, solamente lo jalamos sin doblar el cable ni la pieza. Ahora podemos ver el bajanudo de 5 milímetros y el portagujas. El mango dorado nos indica que la punta es de un compuesto de carburo y tungsteno. Este portagujas no se puede desarmar en distintas piezas. Lo único que tiene aquí para desarmar es esta pequeña perilla que va a servir para cuando lo vayamos a desinfectar, que es, por cierto, Luger Lock. Ahora tenemos los siguientes instrumentos. Vamos a comenzar con este separador de órganos. No tiene piezas que se puedan desarmar. Se abre de esta manera. Es de 10 milímetros de diámetro. Además de eso, cuenta con su sistema Luger Lock, que sirve para su limpieza y desinfección. También tenemos nuestra aguja de inyección y punción de 5 milímetros de diámetro, y en la punta es de 1.4 milímetros de diámetro. Y por último tenemos nuestro gancho o hook monopolar de 5 milímetros de diámetro, que al igual que las tijeras y las pinzas que habíamos visto anteriormente monopolares, se puede utilizar con el mismo cable. Ahora tenemos nuestras aplicadoras de clips. Esta en particular es de 5 milímetros de diámetro y es para clips de titanio. Y tenemos la aplicadora de clips de polímero de 10 milímetros de diámetro. Y esta sí la podemos desarmar de la siguiente manera. De igual manera tiene su sistema de agarre. Y esta no hay que desenroscarla. Solamente la zafamos de esa forma. Es importante que nosotros no hagamos ningún tipo de fuerza en la punta, ya que la podemos dañar.
Tenemos que nuevamente comprobar que la aplicadora de clips funciona de la manera correcta. Finalmente tenemos nuestro contenedor de instrumentos para procesos de esterilización. Lo abrimos levantando estos seguros. Por la parte de abajo tenemos lo que son nuestros filtros de papel, cuyo propósito son, con esta pequeña viñeta de aquí de color rojo, indicar una vez se ha completado el proceso de esterilización, si la esterilización fue efectiva o no. Ustedes están recibiendo 100 filtros de papel para que les van a servir para 50 ciclos de esterilización. De igual manera, tenemos nuestro porta instrumentos en el cual les van a caber 10 instrumentos quirúrgicos. También tenemos esta cesta con 50 milímetros de profundidad y el contenedor como tal, que tiene 260 milímetros de altura y 585 milímetros de longitud. Ahora lo vamos a ensamblar de nuevo. Asegurándonos que el portador de los instrumentos quede completamente dentro de la cesta. Recordemos que todos nuestros instrumentos quirúrgicos pueden ser esterilizados con la ayuda de un autoclave. Aquí les estamos mostrando una de las configuraciones que ustedes pueden adoptar, en la cual siempre se tiene que dejar 10 milímetros de espacio entre esta superficie y el filtro de papel para que el contenedor pueda respirar, y de esa manera nos aseguramos que la esterilización fue efectiva. También debemos recordar que el portador de instrumentos solamente puede almacenar al mismo tiempo 10 instrumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en la bandeja de acá abajo podemos incluir aún más instrumentos, como es el portaguja, los trocares, las puntas piramidales, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido muy informativo para ustedes y lo puedan utilizar en sus vidas cotidianas. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, por favor, abóquense con nosotros en INIEC Médica. El número de teléfono y el correo electrónico lo van a encontrar en la descripción y estamos para servirles.